Hola, en este cuadernillo habrás encontrado actividades sobre la oración compuesta por subordinación. Y como en otros cuadernillos del mismo tipo, la dinámica o la metodología con que los he preparado es que los trabajes autónomamente por tu cuenta en casa y que solo posteriormente reproduzcas este vídeo con el fin de ver cuál es la solución en los distintos casos. En esta primera actividad, lo que te proponía era que sustituyeras el elemento destacado de estas oraciones simples, que es un sintagma nominal, por una proposición subordinada sustantiva, sobre todo con el fin, con el objeto de que cobraras conciencia, te percataras de que las unidades nominales, sintagmas nominales, sustantivos, funcionan exactamente igual que las proposiciones subordinadas sustantivas o que las sustantivas funcionan como unidades nominales. La respuesta, por tanto, era libre, pero bueno. Siempre y cuando la estructura sea la de una subordinada sustantiva, será correcta. A mí se me ocurre ahora, a bote pronto, que en la 1 no nos podemos explicar tu oposición. La respuesta podría ser no nos podemos explicar que te opongas. O en 2, coméntales mi tardanza, coméntales que voy a llegar tarde. En 3, María desea tu vuelta, María desea que regreses. En 4, me agrada tu compañía, me agrada que me acompañes, que vengas conmigo. En 5, me comunicaron tu ascenso, me comunicaron que te habían ascendido. En 6, estamos cansados de sus conflictos, estamos cansados de que siempre anden peleados, de que siempre anden discutiendo, por ejemplo. En 7, los abogados tienen la certeza de la inocencia de su cliente, los abogados tienen la certeza de que su cliente es inocente. Y por último, en 8, mis abuelos me prometieron unas vacaciones en los Estados Unidos, mis abuelos me prometieron que iríamos de vacaciones allí o que íbamos a tener unas vacaciones en los Estados Unidos. Insisto, cualquier respuesta que hayas ofrecido, aunque sea distinta a la mía, puede ser correcta o válida, siempre y cuando, repito, lo hayas sustituido el elemento destacado en negrita por una proposición subordinada sustantiva. En la actividad número 2, por su parte, te he pedido exactamente lo mismo que en el ejercicio número 1, solo que en sentido inverso. Es decir, en estas oraciones el elemento destacado ya es una proposición subordinada sustantiva. Y lo que quería era que lo sustituyeras por un sintagma de tipo nominal o por un sustantivo, que no deja de ser un sintagma nominal, con la finalidad nuevamente de que te percataras de la relación que existe entre estas unidades. Todos sus amigos pidieron que regresara a casa. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto que la respuesta podría ser todos sus amigos pidieron su regreso allí. En 2, estoy satisfecha de que trabajes así, estoy satisfecha de tu trabajo. En 3, tengo la impresión de que me miras, tengo la impresión de tu mirada depositada sobre mí. Y en 4, le anunció que se retiraba, le anunció su retirada, sin más. En esta tercera actividad del cuadernillo, te he solicitado que, a partir de este listado de oraciones compuestas, determines cuáles de ellas lo son por subordinación sustantiva. Pues no todas ellas son oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Para ello tendrás que determinar cuáles de ellas contienen una proposición subordinada sustantiva y para ello, evidentemente, tendrás que aplicar el método de reconocimiento, que recuerda que es sustituir esta proposición por eso o por algo. Siempre que se pueda hacer, es subordinada sustantiva. Si no se puede aplicar, es que no lo es. Vamos a ir viéndolas una a una. En la primera oración, en esperemos que todo salga bien, observa cómo sí que aparece en este caso una proposición subordinada sustantiva, porque lo que acabo de encerrar entre corchetes, que todo salga bien, se puede sustituir por eso o por algo. Esperemos eso, esperemos algo. Exactamente lo mismo ocurre en la oración número 2, en la que ellas hayan actuado así. Podemos determinar que es una proposición subordinada sustantiva porque también se puede sustituir por eso o por algo. Es extraño algo, es extraño eso, eso es extraño, algo es extraño. Puedo alterar el orden si así lo veo más claramente. En cambio, en la oración número 3, observo que aquí ya no tengo una oración compuesta por subordinación y no la tengo sin necesidad de analizar más porque el nexo que introduce aquí la composición es un nexo coordinante adversativo, pero no introduce subordinadas sustantivas. Observo, por tanto, si sigo indagando, si sigo analizándola, que no puedo sustituirla por eso, por algo. En este caso no tiene cabida ni por asomo, así que realmente aquí no tenemos una subordinada sustantiva. Como tampoco la tenemos en la oración número 4. A ti te ocurren cosas
que no le pasan a nadie. Aquí hay una proposición, sí, arranca con un nexo, que es qué. Pero ¿se puede sustituir por eso o por algo? No. ¿A ti te ocurren cosas eso? ¿A ti te ocurren cosas algo? No tiene ningún sentido, no es gramatical ni por asomo. Así que realmente aquí lo que tenemos, te adelanto ya, es una subordinada adjetiva o de relativo, pero da igual, no te quedes con ello. Lo que interesa es que observes que lo que no hay, pero bajo ninguna circunstancia, es una subordinada sustantiva. No se puede sustituir por eso o por algo. En la oración número 5, que es un poco particular, espero que la hayas analizado correctamente, tenemos una estructura que volver, que bueno, podrías haber sustituido por eso o por algo. Tenéis que volver antes de las 12. Tenéis eso, tenéis algo. La verdad es que resulta una oración gramatical. Tenéis algo es una oración totalmente válida. Pero tenéis algo que implica posesión, que implica tener, poseer, disponer de algo, ¿tiene el mismo sentido que tenéis que volver antes de las 12, que tiene un matiz de obligación? No, no tiene nada que ver. Nos ha resultado una oración totalmente diferente. Y es que en este caso, como deberías conocer, no existe en la oración número 5 una oración compuesta por subordinación sustantiva. Lo que tenemos realmente es una perífrasis verbal modal de obligación. Tenéis que volver, que estoy encerrando en el cuadrilátero, conforma una unidad verbal. Todo eso es una perífrasis verbal. Y por tanto aquí no cabe tampoco la posibilidad de sustituirla por eso o por algo. Podría, insisto, resultar una oración gramatical. Tenéis eso. Pero tenéis eso, vuelvo a decir, presenta una significación totalmente distinta a la que aquí hay, a la que aquí se ofrece en la oración número 5. Así que son dos oraciones totalmente distintas. En la oración número 6, nosotros estaremos ya allí cuando lleguéis vosotros. Cuando, de entrada, no es ningún nexo que introduzca oraciones subordinadas sustantivas. Sí lo sería si llevara, si se escribiese con tilde, pero en este caso vemos que es una unidad átona, sin tilde. Y además, observo que a partir de él, que tenemos la proposición, una proposición adverbial, no la has visto todavía, pero una proposición al fin y al cabo, vemos que no se puede sustituir por eso, por algo. Nosotros estaremos ya allí, eso. Nosotros estaremos ya allí, algo. No tiene la más, el más mínimo sentido, por tanto, obviamente llegó a la conclusión de que aquí esta tampoco es una oración compuesta por subordinación sustantiva. En la oración número 7, la actriz que presentó la gala de los Goya fue premiada el año pasado. Ya te digo yo que tampoco lo es. Y no lo es porque en este caso también existe una proposición, pero que no se puede sustituir por eso, por algo. Lo que arranca a partir del qué, del nexo, no se puede sustituir por eso. Ni por algo. La actriz, eso, fue premiada. La actriz, algo, fue premiada. No lo puedo sustituir. Por tanto, no es sustantiva. Es otra cosa, una adjetiva. Pero una sustantiva, que es lo que estamos trabajando ahora, no. En la oración número 8, queremos que nuestro hijo estudie en Holanda. Queremos eso. Queremos algo. En este caso, sí. Por tanto, la oración número 8 sí que contiene una proposición subordinada sustantiva. De igual forma que la oración número 9, nos interesa que los demás conozcan nuestras intenciones, nos interesa eso, nos interesa algo, tiene plenamente sentido, es una oración compuesta por subordinación sustantiva. La oración 10, en cambio, como habrás podido comprobar, no, porque a partir del que querían huir con el botín, esta es la proposición, esta no se puede sustituir por eso, por algo. Los secuestradores, algo, fueron arrestados, eso. ¿Fueron arrestados? No tiene sentido. La oración número 11. Tengo la impresión de que no le caigo bien. A partir del que podría sustituirlo por eso o por algo. Tengo la impresión de eso. Tengo la impresión de algo. Pues sí, totalmente válida. Por tanto, sí, una oración compuesta por subordinación sustantiva. Y por último, 12. El año en que nos conocimos terminó la Guerra Civil Española. Perdón. El año en algo terminó la guerra. El año en eso. El año es... No puedo realizar aquí ninguna sustitución en la que eso o algo tengan sentido, por lo que tampoco 12 es una oración compuesta por subordinación sustantiva. En el ejercicio número 4, por su parte, te he solicitado que a partir de las oraciones contenidas en el ejercicio o en la actividad anterior, la número 3, determines o identifiques cuál es la función que le corresponde a la proposición subordinada sustantiva. Vamos a ir viéndolas una a una. Para eso, evidentemente, he descartado las que no lo eran, porque, lógicamente, estas quedan fuera de este ejercicio. En la oración número 1, esperemos que todo salga bien. Recuerda que la proposición E era
que todo salga bien. ¿Cómo puedo saber cuál es la función sintáctica u oracional que le corresponde a esta preposición? Lo único que tengo que hacer es analizar la oración simple que resulta de sustituir esta preposición por eso, por algo. Esperemos eso, esperemos algo. ¿Qué función le corresponde a ese eso o a ese algo en esa oración simple? Complemento directo. Esperémoslo, que eso sea esperado por nosotros. Sería algo así la transformación en a la voz pasiva. En cualquier caso, nos permite determinar que esta preposición desempeña la función de complemento directo. En ese extraño que ellas hayan actuado así, recuerda que la preposición era que ellas hayan actuado así, porque es lo que puedo sustituir por eso o por algo. Es extraño eso. Que no te confunda, o espero que no te haya confundido, el orden. Eso, algo, es extraño. Tenemos una oración copulativa, donde o en la que el que ellas hayan actuado así, la preposición funciona como sujeto. Lo demás es el predicado, un predicado de tipo nominal, donde o en el que extraño es un sintagma adjetival en función de atributo. Saltamos rápidamente a la oración número 8. Queremos que nuestro hijo estudie en Holanda. Queremos eso. Queremos algo. Bueno, aquí estaba utilizando paréntesis en lugar de corchetes, pues paréntesis para todas. Queremos eso, queremos algo. ¿Cuál es la función que le corresponde a algo? Nuevamente la de complemento directo. Lo queremos, eso es querido por nosotros. Pues nada, la preposición también funciona como complemento directo. En la oración número 9, no nos interesa que los demás conozcan nuestras intenciones. No nos interesa eso. Es el tipo de oración que a los profesores de lengua más nos gusta porque es el tipo de oración en el que nuestro alumnado siempre se confunde. Porque se piensa que es complemento directo, pero no lo es. No nos interesa eso. Si cambio el número del verbo, cambia el número de eso, ¿no nos interesan esas cosas? Sí, concuerda en número y también en persona con el verbo. ¿Por qué? Porque es el sujeto. En este caso, no podría ser el complemento directo, sino que es el sujeto. Y en la oración número 11, tengo la impresión de que no le caigo bien. Aquí voy a copiar, aparte, a esta le voy a dedicar una mayor atención, voy a copiar aparte, tengo la impresión de algo, tengo la impresión de eso. Aquí quiero ver más claramente cuál es la función que le corresponde a algo, para que entendáis claramente cuál es la función que le corresponde a la preposición subordinada sustantiva, que es que no le caigo bien. ¿Cuál es la función que le corresponde a algo? Bueno, hay que fijarse primero en que está precedida por una preposición, por lo que tenemos claramente un sintagma preposicional. Y si es un sintagma preposicional, estará compuesto de dos elementos. La preposición en función de enlace y todo lo demás es el término. Bien, pues esto ya me permite comprobar o corroborar que algo funciona como término de un sintagma preposicional, la preposición también funcionará como término de un sintagma preposicional. Lo que haga aquí es exactamente igual que lo que voy a operar más abajo en la oración compuesta. Es un sintagma preposicional, por cierto, que complementa a un nombre dentro de un sintagma nominal. Bien, señalo su función. Sintagma preposicional en función de complemento del nombre. Dentro de un sintagma de tipo nominal, que funciona como complemento directo. Impresión es el núcleo y la es el determinante de tipo actualizador. Bien, pues esto mismo es lo que debo trasladar abajo. Tengo la impresión de que no le caigo bien. La impresión de que no le caigo bien, sintagma nominal en función de complemento directo. La determinante actualizador, impresión núcleo, de que no le caigo bien, sintagma preposicional en función de complemento del nombre. De enlace y todo lo demás, en este caso ya la preposición subordinada sustantiva, término de ese sintagma preposicional, en función de complemento del nombre, dentro de un sintagma nominal, en función de complemento directo. En este quinto ejercicio te he solicitado que a partir de estas oraciones simples que contienen un enunciado de tipo interrogativo directo, porque está encerrado entre signos de interrogación, las transformes, las conviertas en oraciones compuestas por subordinación sustantiva, que contengan una interrogativa indirecta, porque ya no irá entre signos de interrogación como en el ejemplo. Para ello simplemente habrás tenido que añadir previamente un verbo dicendi, que es este tipo de verbos como preguntar, decir, que sin más indican que o contienen la acción de hablar, la acción de parlamentar. Bueno, pues vamos a ir uno a uno. ¿Cómo has resuelto el ejercicio? Pregunto, ¿cómo había resuelto el ejercicio? Sin más, ¿ha acabado ya el partido? Consultó, quiso saber si
había acabado ya el partido. ¿Y cuándo ha ocurrido eso? Pues bueno, sin más, preguntó, volvió a... Vuelvo a decir, quiero decir, inquirió cuándo había ocurrido eso. Cualquier posibilidad es correcta, pero date cuenta en cualquier caso de que ya nos escribirían entre signos de interrogación. Y bueno, en este caso, dado que tenemos una total, hemos utilizado el nexo sí, y como en estos casos, en el primero y en el segundo, como tenemos dos oraciones interrogativas parciales, en las que no pregunto por todo el contenido de la oración interrogativa, sino solamente por una parte. En la primera se da por supuesto que se ha resuelto un ejercicio, lo que no se sabe es de qué manera. Y en la última también se da por supuesto que algo ha ocurrido, pero no se sabe en qué momento ha ocurrido o ha pasado. Entonces son parciales. En este caso no hemos utilizado el nexo sí, sino que hemos utilizado cómo y cuándo, que también, aparte de ser unidades interrogativas que podamos utilizar en una oración simple, son nexos. Así que en este caso pues era más sencillo. En la oración 6 te he propuesto tres oraciones. Tres oraciones que contienen una palabra, un nexo, sí. Solo que no siempre este sí tiene por qué introducir preposiciones subordinadas interrogativas indirectas. Por tanto, la clave o la gracia del ejercicio, de la actividad en este caso, era comprobar si éramos capaces de identificar cuándo sí introducía este tipo de unidades y cuándo no. Para ello, ¿qué hay que hacer? Simplemente ver si es posible sustituir la preposición que introducen por eso o por algo. Si se puede sustituir por eso o por algo, es que es una subordinada sustantiva. Si no se puede sustituir, será otra cosa totalmente distinta. En la oración número 1, habrás observado que si ella ha vuelto, en este caso sí que se puede sustituir por eso o por algo. Ignoro eso, ignoro algo. Eso es ignorado por mí. En este caso, complemento directo, no es lo que me solicitan en cualquier caso, pero bueno, quiero con ello demostrar que se podría sustituir también por otros pronombres. En cualquier caso, se puede sustituir por una unidad nominal. Evidentemente, aquí tenemos una preposición subordinada sustantiva interrogativa indirecta introducida por un sí. No pasa eso en la oración número 2. Lo haré si tengo tiempo. Lo haré eso, lo haré algo. En este caso, no contiene una preposición subordinada sustantiva, como sí ocurría en cambio en la primera, lo que contiene es una subordinada adverbial que todavía no has visto, pero bueno, te lo digo para que te suene. En tres, han preguntado si vais a venir, han preguntado eso, han preguntado algo. Aquí sí se puede realizar esa sustitución como en la primera, así que claramente es una oración compuesta por subordinación sustantiva, interrogativa indirecta, que se puede sustituir también por lo han preguntado, por lo que también funcionaría como complemento directo. En esta actividad, la séptima del cuadernillo, te he solicitado que identifiques las preposiciones subordinadas interrogativas contenidas en estas oraciones e indiques su función. Y además, te he pedido que señales si son indirectas totales o parciales. Eso lo voy a dejar para el final. Voy a analizarlas identificando la preposición y su función. Eso es lo que voy a hacer en primer lugar, a partir de estas cinco oraciones. En la oración número 1, los inquilinos preguntaron si podían entrar ya en el apartamento. Como llevo haciendo todo el tiempo, veo si puedo sustituirlo por eso o por algo, y eso me va a permitir reconocer el límite o delimitar la preposición subordinada. Los inquilinos preguntaron si es el nexo. Los inquilinos preguntaron eso. Los inquilinos preguntaron algo. Todo esto es lo que puedo sustituir por eso o por algo, por lo que todo esto es el límite de la preposición subordinada. Observa que me ha resultado una oración simple al sustituirlo por estas dos unidades pronominales. Los inquilinos preguntaron eso, los inquilinos preguntaron algo. Resulta mucho más fácil reconocer, determinar cuál es la función de la proposición si señalo cuál es la función del pronombre en esa oración simple. Voy a explicarlo más claramente. ¿Cuál es la función de eso o algo en los inquilinos preguntaron eso? Los inquilinos preguntaron algo. Los inquilinos lo preguntaron. Eso, algo, fue preguntado por los inquilinos. Se puede sustituir por lo y se convierte en el sujeto paciente de la oración pasiva resultante. Por lo que claramente es el complemento directo. Eso o algo en esa oración simple era el complemento directo. La preposición exactamente igual. También es el complemento directo de la oración compuesta. En la oración número 2, desconozco quién ha filtrado la información. Desconozco eso, desconozco algo.
con el nexo ¿quién?, que es un pronombre interrogativo, como bien sabes. Desconozco eso, desconozco algo. El límite, ¿quién ha filtrado la información? Vuelvo a hacer lo mismo. Desconozco eso. Eso es una oración simple y me resulta mucho más fácil de analizar. ¿Cuál es la función de eso en desconozco eso? Lo desconozco. Eso es desconocido por mí. Le pasa exactamente igual que la oración anterior. Es complemento directo. Y la proposición subordinada, sustantiva, interrogativa, indirecta, también lo es. En la oración número 3, los excursionistas no dijeron dónde iban a estar ese día. El nexo es dónde. Los excursionistas no dijeron algo. Los excursionistas no dijeron eso. Esto me permite reconocer el límite de la preposición. Y vuelvo a ver cuál es la función de eso o de algo en la oración simple que ha resultado, de sustituir la preposición por ese pronombre. Los excursionistas no dijeron eso. No lo dijeron. Eso no fue dicho por los excursionistas. Nuevamente, complemento directo. Si es complemento directo eso en la oración simple, ¿cuál es la función de la preposición subordinada? Complemento directo. Nuevamente, desempeña esta función. En 4, los alumnos de bachillerato preguntaron si podían entrar en la biblioteca. El nexo es la conjunción sí. Los alumnos de bachillerato preguntaron eso, preguntaron algo. Todo lo puedo sustituir por esos dos pronombres. Todo, si podían entrar en la biblioteca, hasta el final, es la proposición subordinada sustantiva interrogativa indirecta. ¿Cuál es la función? Vuelvo a hacer lo mismo. Los alumnos de bachillerato preguntaron algo. Lo preguntaron. Algo fue preguntado por los alumnos de bachillerato. Algo en esa oración simple funciona como complemento directo. La preposición, exactamente igual, también funciona como complemento directo. Y por último, en la oración número 5, dime cuántas cucharadas de azúcar hay que echarle al bizcocho. En este caso, el nexo es cuántas, que aquí es un determinante interrogativo. Aparece acompañando o determinando al sustantivo cucharadas. Pero bueno, con independencia de eso, a partir de ahí deberá arrancar la preposición subordinada sustantiva interrogativa indirecta, cuyo límite, mejor dicho, podré conocer si la sustituyo por eso, por algo. Dime eso, dime algo. Todo, desde el cuántas hasta el final, todo es la preposición subordinada sustantiva. Y en este caso, nuevamente, dime algo es la oración simple que me ha resultado de sustituirla, la preposición por ese pronombre, y la función que le corresponda a algo en esa oración simple va a ser la misma función que le corresponda a la preposición, a toda la preposición en la oración compuesta. ¿Cuál es la función de algo? Dime algo, dímelo. La oración aquí, la oración pasiva, es difícil, o mejor dicho, imposible de obtener porque tenemos un verbo en modo imperativo. Pero bueno, con la sustitución pronominal ya llegó a la conclusión de que ese algo funciona como complemento directo. ¿Cuál es la función que le corresponde a la preposición? Nuevamente, complemento directo. Y recuerda, el ejercicio no estaba completo si no señalábamos si esas indirectas eran totales o parciales. Esto de entrada es muy sencillo, incluso mecánico. Cuando el nexo es sí en las interrogativas indirectas, nexo que nos hemos encontrado en la oración 1 y 4, en estos dos casos tenemos interrogativas totales. ¿Pero por qué es total? Con independencia de que sepa que el nexo sí, la conjunción, introduce este tipo de interrogativas indirectas. Es total porque aquí pregunta por el contenido, por todo el contenido de lo que está recogido en la preposición. Se responden con sí o con no porque pregunta por todo ello. Los inquilinos preguntaron si podían entrar ya en el apartamento. No están seguros de que se pueda entrar. Se responde con un sí o con un no. Sí, ¿podéis entrar en el apartamento? No, no podéis entrar. Los alumnos de bachillerato preguntaron si podían entrar en la biblioteca. No saben si pueden entrar en la biblioteca. La respuesta, sí o no. Sí podéis entrar, no podéis entrar. En cambio, en las otras interrogativas no cabe esa respuesta, sí o no, sino que observa que hay que responder más acertadamente. En la oración número 2, por ejemplo, desconozco quién ha filtrado la información. ¿Quién ha filtrado la información? Sí, no, no tiene sentido. No tiene sentido porque es parcial, porque aquí se sobreentiende que alguien ha filtrado la información, por eso no se pregunta, se pregunta por la persona que lo ha hecho. Por esa razón, en este caso es parcial. También es parcial en la oración número 3, porque realmente sí que
se conoce que los excursionistas van a estar fuera durante el día, pero no se sabe exactamente dónde, en qué lugar, en qué espacio. Es por eso por lo que se pregunta, por lo que nuevamente es parcial. Y pasa exactamente lo mismo en la oración número 5. En la oración número 5 no cabe responder con un sí o con un no. Dime cuántas cucharadas de azúcar. Sí, no, no. ¿Cuántas te estoy pidiendo? Sé que hay que echar cucharadas de azúcar para el bizcocho, pero no sé exactamente qué cantidad. Pregunto solamente por ese dato en concreto, por lo que la interrogativa indirecta aquí es parcial. En el ejercicio número 8 te he pedido que sigas trabajando con las oraciones contenidas en el número 7 y te he solicitado que identifiques qué función sintáctica, aparte de nexo, pueden desempeñar las unidades que introducen subordinadas sustantivas, interrogativas indirectas dentro de la proposición. Esto nos lleva a descartar los nexos contenidos en la oración número 1 y en la oración número 4. Ambos son sí. Sí, como bien sabrás, es una conjunción, por lo que solamente puede desempeñar la función de nexo, no puede desempeñar ninguna otra función. En cambio, el resto de palabras, el resto de unidades interrogativas, además de la función de nexo, desempeñan otra función dentro de la proposición. Y esto es así porque en este caso no son conjunciones, son pronombres interrogativos, determinantes interrogativos, adverbios interrogativos. ¿Cuál es la fórmula para conocer exactamente qué otra función desempeñan dentro de la proposición? Invéntase la respuesta. Vamos a ir viéndolo una a una. ¿Quién ha filtrado la información? Me pregunto, ¿quién ha filtrado la información? La información la ha filtrado fulanito. ¿Cuál es la función de fulanito? Fulanito ha filtrado la información. Fulanito es el sujeto. Por tanto, este quién, aparte de la función de nexo, aparte de desempeñar la función de bisagra al añadir, al introducir, al incrustar la proposición en el conjunto de la oración, dentro de la proposición desempeña la función de sujeto. Y ya está, es así de sencillo. En la oración número 3, por su parte, los excursionistas no dijeron dónde iban a estar ese día. Me preocupo, me centro únicamente, única y exclusivamente en la proposición subordinada. ¿Dónde iban a estar ese día? Iban a estar allí, iban a estar en ese lugar. ¿Cuál es la función de allí, de ese lugar? Complemento circunstancial, por lo que nuevamente, ¿dónde? Aparte de nexo, dentro de la proposición, desempeña la función de complemento circunstancial, como es lógico, porque es un adverbio relativo y los adverbios funcionan como complemento circunstancial. Y por último, la oración número 5. ¿Cuántas cucharadas de azúcar hay que echarle al bizcocho? Hay que echarle 3 cucharadas de azúcar. ¿Cuál es la función que le corresponde en ese caso a 3? 3 cucharadas de azúcar. Aparece complementando a un sustantivo dentro de un sintagma nominal. 3 es un determinante numeral. Funciona como determinante cuantificador. ¿Cuál es la función que le corresponde al cuántas? Exactamente la misma. Funciona como determinante, pero dentro de los determinantes recuerda que hay dos tipos de funciones, cuantificadores cuando indican de manera precisa o imprecisa una cantidad, o actualizadores cuando identifican una realidad dentro de la situación comunicativa. En este caso, cuántas es de tipo cuantificador. En el ejercicio número 9, con la intención de que se te quede muy claro qué función puede desempeñar en un determinado momento una unidad interrogativa que introduzca una preposición subordinada sustantiva de este tipo, te he pedido que identifiques las proposiciones interrogativas indirectas que hay contenidas en estas oraciones compuestas por subordinación sustantiva y que señales cuál es el nexo y la posible función que desempeñe dentro de la proposición. Pues vamos a ir viéndolas una a una. Tendremos que preguntar cómo se llega hasta el hotel. Aquí, que ya nos hemos encontrado una estructura de este tipo anteriormente en otro ejercicio, tendremos que preguntar, ya sabemos que todo ello es el núcleo verbal, todo ello es una unidad de tipo verbal, todo ello es la perífrasis verbal modal de obligación, por lo que sé que no nos interesa, sabemos que el nexo es cómo y a partir de él podemos ver que arranca, empieza la proposición subordinada sustantiva interrogativa indirecta. Tendremos que preguntar eso, tendremos que preguntar algo que abarca en este caso hasta el final. La función que le corresponde a la proposición no la he solicitado, pero bueno, complemento directo. La que he solicitado es la función de la unidad interrogativa. ¿Cuál es la función que aparte de nexo le corresponde?
Ya he comentado a propósito del ejercicio anterior que es un adverbio, perdón, un adverbio interrogativo. Y los adverbios interrogativos solamente pueden desempeñar una determinada función dentro de la proposición, la de complemento circunstancial. Pero voy a asegurarme. Para ello me respondo, me invento la respuesta. ¿Cómo se llega hasta el hotel? Hasta el hotel se llega así, de esa manera. ¿Cuál es la función de así o de esa manera? La de complemento circunstancial. Pues no cabe la más mínima duda ya de que aparte de la función de nexo desempeñe esa otra. Dime cuántos pares de zapatos tienes. Oración número 2. Dime eso. Dime algo. ¿Vale? De nuevo, todo eso, la proposición subordinada sustantiva, que otra vez la proposición funciona como complemento directo. Pero quiero ver cuál es la función aparte de nexo que le corresponde a la unidad interrogativa que la introduce. En este caso, tenemos cuántos pares de zapatos. ¿Qué tipo de palabra es cuántos? Como ocurría en una oración del ejercicio número 7, cuántos es un determinante interrogativo. Es un determinante, cuántos podría ser distintas cosas, pero en este caso es un determinante porque aparece delante, determinando, acompaña al sustantivo pares. Además, si me respondo, si respondo lo que me quiere inventar a partir de esta pregunta, voy a obtener como respuesta otro determinante. ¿Cuántos pares de zapato? Perdón, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Tengo 3 pares. La respuesta sería 3 pares de zapatos. ¿Cuál es la función que le corresponde a 3? La función que le corresponde a 3 es determinante, determinante cuantificador, como ya he explicado a propósito de un ejercicio anterior que ha surgido. Así que ahí no debería haber ya muchas dificultades. En la oración número 3, acabo de descubrir quién es tu hermano. Acabo de descubrir eso, acabo de descubrir algo, acabo de descubrirlo. Eso acaba de ser descubierto por mí. Bien, la proposición, aunque no lo haya solicitado, insisto, funciona como complemento directo, porque eso también interesa que quede suficientemente claro. Pero la unidad interrogativa en este caso es quién. ¿Quién? Que es un pronombre interrogativo. Puede variar en función del número. ¿Quién? ¿Quién es? Para conocer exactamente cuál es la función de esa unidad, aparte de nexo, lo único que tengo que hacer es inventarme la respuesta y ver cuál es la función que le corresponde a esa respuesta en la oración simple. ¿Quién es tu hermano? Pues tu hermano es Pedro. Pedro es tu hermano. Pedro en esa oración es el sujeto. ¿Quién? Aparte de nexo, también desempeña, por tanto, la función de sujeto. Oración número 4. Me pregunto a dónde conducía esta carretera. Me pregunto eso. Me pregunto algo. Nuevamente, me lo pregunto. Eso es preguntado por mí. La función de la proposición, aunque no lo haya solicitado, complemento directo, como en las anteriores. Pero la que me interesa es la función que le corresponde a la unidad interrogativa, que funciona lógicamente como nexo. Es la bisagra de unión. La función no puede ser, no obstante, solamente la de nexo. Y no puede ser, no obstante, solamente la de nexo, porque en este caso hay la unidad interrogativa que la introduce es un adverbio, no una conjunción. Si tuviéramos un sí, no nos estaríamos planteando en ningún momento qué otra función aparte de nexo desempeña dentro de la proposición. Porque sí, solamente puede funcionar como nexo, solo y exclusivamente. Pero estas unidades que introducen interrogativas indirectas sí que desempeñan otras funciones. ¿Cuál es la función que le corresponde a un adverbio interrogativo? La de complemento circunstancial, como en la oración número 1. Pero, por si acaso, voy a asegurarme. ¿A dónde conducía esta carretera? Me pregunto. Y me respondo inventándome la respuesta para el a dónde. Conducía, esta carretera conducía a tal sitio, conducía allí. ¿Cuál es la función de a tal sitio o allí? Complemento circunstancial, como le corresponde a, como les correspondería un adverbio, lógicamente. En la oración número 5, no tengo idea de cuánto tiempo tendremos que esperar. No tengo idea de eso. No tengo idea de algo. Que en este caso, la función que desempeña en este caso la proposición subordinada es la de término de un sintagma preposicional cuyo enlace es de.
Y todo ello, ese sintagma preposicional, funciona como complemento del nombre y de idea. Pero bueno, insisto, no solicitaba esto, solicitaba ver, analizar, identificar qué otra función, aparte de nexo, desempeñaban las unidades interrogativas que introducían estas proposiciones subordinadas sustantivas e interrogativas indirectas. En este caso tenemos cuánto, no es un sí. Nuevamente es una palabra que, aparte de nexo, va a desempeñar una función, una determinada función dentro de la proposición. ¿Qué función va a desempeñar? Me respondo. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Tendremos que esperar mucho tiempo. Por ejemplo, la respuesta podría ser mucho tiempo. ¿Cuál es la función que le corresponde a mucho? Pues es un determinante, por lo que también desempeña esta función, determina el sustantivo, pero ¿de qué forma lo determina? De manera cuantificadora, es un determinante cuantificador, impreciso, pero cuantifica al fin y al cabo. Esa es la misma función que le corresponde al cuánto, es un determinante cuantificador. Observa que le ocurre exactamente lo mismo que pasaba en la oración número 2. Aquí también tenemos un determinante que acompaña un sustantivo, tiempo. Saltamos a la oración número 6. Infórmame de cuáles son tus libros. La proposición subordinada sustantiva es ¿cuáles son tus libros? Infórmame de eso, infórmame de algo. En este caso, tenemos nuevamente un término o la función que desempeña la proposición es la de término de un sintagma preposicional cuyo enlace es de. Esa es la función de la proposición. Pero bueno, que no he solicitado eso. Vamos a ir directamente al meollo de la cuestión. El meollo es señalar cuál es la función que le corresponde a la palabra, en este caso, un pronombre interrogativo que introduce la proposición subordinada sustantiva interrogativa indirecta. Ya sé que es nexo. Siempre van a ser nexo o van a desempeñar esa función. Pero aparte de nexo, ¿qué otra función desempeña? Voy a responderme esta pregunta. ¿Cuáles son tus libros? Mis libros son esos. Mis libros son esos. Lo apunto. Aunque bueno, la oración parece bastante sencilla. Mis libros son esos. En este caso, tenemos una oración claramente copulativa, aparte de la función de nexo, desempeña la función de atributo. Podríamos también señalar que la función que desempeña es la de sujeto, es decir, la de sujeto o atributo. Tenemos dos unidades nominales, un sintagma nominal y otro sintagma nominal, porque eso es un pronombre. Un sintagma nominal, otro sintagma nominal, ¿cuál es? Aquí aparecía delante esos, aquí lo he puesto detrás. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el atributo? Técnicamente, esta sería una oración copulativa de las que se conocen como ecuativas, es decir, no sabemos exactamente determinar cuál de los dos elementos es el sujeto y cuál es el atributo. Así que, atributo o sujeto, cualquiera de las dos respuestas en este caso habría sido correcta. En la oración número 7, me dijo qué reloj le había comprado. Me dijo eso, me dijo algo. La preposición es qué reloj le había comprado, que nuevamente, como en los primeros casos, funciona como complemento directo. Me lo dijo, eso fue dicho a mí. Pero bueno, no es lo que he solicitado, vuelvo a decir. Lo que importa es ver qué función desempeña el qué, aparte de la de nexo, que es un determinante interrogativo, porque aparece junto a un sustantivo, determinándolo delante de él. ¿Qué reloj? Me voy a responder. ¿Qué reloj le había comprado? Pues le había comprado ese reloj. Ese reloj, ¿cuál es la función que le corresponde a ese? Pues como determinante que es, la de determinante, porque aquí la función coincide con el nombre de la clase de palabra. Pero dentro de los dos tipos de funciones de determinante, cuantificador o actualizador, aquí sí que es actualizador. Identifica un reloj en concreto dentro de la situación comunicativa. Pues esa es la misma función que le corresponde aquí. Determinante, pero de tipo actualizador. Y por último, borro aquí un poco para que se vea bien. Hay que preguntarle cuándo conoceremos a sus amigos. Este qué, como ocurría en el primer caso, en la oración número 1, no me interesa porque todo ello es el núcleo verbal. Todo ello es una perífrasis verbal, también de obligación. Lo que me interesa es cuándo conoceremos a sus amigos. Hay que preguntarle eso, hay que preguntarle algo. Hay que preguntárselo. Eso ha de ser preguntado por nosotros.
Complemento directo, es la función de la proposición. Pero bueno, lo que interesa nuevamente, la función del cuando, que es la palabra que desempeña la función de nexo. Es la que introduce la proposición, pero no es una conjunción, es un adverbio interrogativo. ¿Y qué función le corresponde a ese adverbio interrogativo dentro de la proposición subordinada? Voy a responderme. ¿Cuándo conoceremos a sus amigos? Conoceremos a sus amigos mañana. ¿Conoceremos a sus amigos? Entonces, la semana que viene. ¿Cuál es la función de todas esas respuestas posibles? Complemento circunstancial. Lógico, porque ¿cuándo es un adverbio interrogativo? Y los adverbios, en este caso, solamente pueden funcionar como complemento circunstancial. En este ejercicio número 10 te he planteado dos pares de oraciones muy parecidas para que observes cuál es la diferencia que existe entre las proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo y las que no lo son. Es decir, mejor dicho, ¿por qué las proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo existen? ¿Qué diferencia existe entre una de infinitivo y otra que no lo fuera, que contuviera un verbo conjugado en forma no personal? Bueno, vamos a ir viéndolas una a una y a ver si has reflexionado o has llegado a la misma conclusión que yo. En el primer par, me gustaría ir a ese país o me gustaría que fueras a ese país. En la primera oración tenemos una proposición subordinada sustantiva de infinitivo. Me gustaría eso, me gustaría algo. Aquí, en la segunda, en 1b, también tenemos una proposición subordinada, lo que pasa que no es de infinitivo. Aparece introducida por un que, una conjunción subordinante de tipo que. Bien, son muy parecidas, pero esta es la diferencia. Esta tiene un infinitivo y esta tiene un verbo conjugado con un nexo que evidentemente la anterior no tiene, porque las de infinitivo no van introducidas por ninguna clase de nexo. ¿Por qué en un caso se ha utilizado una de infinitivo y en otro caso no? Porque aquí la persona que habla, que se entiende que es la primera persona, yo, es la misma persona a la que le gustaría desarrollar la acción contenida en la proposición. A mí me gustaría ser yo el que vaya a tal sitio, a ese país. En cambio, en la segunda propuesta, me gustaría que fueras a ese país, observa cómo aquí la persona que habla, el yo, no es la misma persona sobre la que recae la acción, el sujeto, en la proposición. Me gustaría que otra persona, tú en este caso, la persona con la que estoy hablando, la segunda persona, te fueras a ese país. Entonces, cuando no exista coincidencia, observamos que se utiliza un verbo en forma personal o en forma conjugada con un nexo. Vamos a verlo de nuevo a partir del segundo par de oraciones, a ver si con este ya te queda suficientemente claro, por si con el primer ejemplo pues todavía no lo terminas de ver. Ellos quieren comer en ese restaurante. Ellos quieren eso, ellos quieren algo. Proposición subordinada, sustantiva de infinitivo. Ellos quieren que tus amigos coman en ese restaurante. Tenemos de nuevo una proposición subordinada sustantiva, pero ya no es de infinitivo. Aparece introducida por un que, una conjunción que, un que uno. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el sujeto claramente es ellos. ¿Y quién es el que quiere desear la acción, realizar la acción de comer? Ellos. Recae sobre la misma persona gramatical, sobre la tercera del plural. Ellos quieren ser ellos quienes coman en ese restaurante, por lo que, para no repetir tantas veces la misma información, se utiliza un infinitivo. Ellos quieren comer. Pero cuando no existe esa coincidencia en el sujeto, ya no se utiliza un infinitivo. Ellos quieren que otros coman en ese restaurante. Es decir, aquí el sujeto no coincide con el de la parte no subordinada. Mientras que aquí la acción de comer, en esta oración, pues se plantea que la realice la misma persona que es el sujeto en la parte no subordinada. La misma persona que es la tercera persona del plural. Y esa sería fundamentalmente la razón que permite diferenciar una de otra en cada par, la razón que permite que en un caso utilicemos las proposiciones de infinitivo y en otro no. Y finalmente, por último, en este definitivo ejercicio del cuadernillo, te he solicitado a ver si eras capaz de identificar cuáles de las oraciones contenidas en el ejercicio
contenían a su vez una preposición subordinada sustantiva de infinitivo. Para ello, evidentemente, había que discriminar aquellos casos en los que no la había. Vamos a ir viéndolas una a una. Todos esperaban volver sanos y salvos. Aquí el infinitivo es volver. Todos esperaban eso, todos esperaban algo. Se puede sustituir por eso o por algo, así que claramente aquí sí que tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva con una preposición de infinitivo de manual. En cambio, la oración número 2, debéis confiar en ellas. Aquí no, debéis algo, debéis eso, que es la sustitución que podríamos operar a partir del verbo confiar. Bueno, resulta gramatical, debéis algo, tiene sentido, es una oración plena en cuanto a la significación. Pero, ¿es la misma oración de partida? No, no es la misma. Aquí el verbo deber está totalmente desemantizado, quiere decir esto, que no significa absolutamente nada, no aporta ningún matiz en cuanto a la significación, ningún matiz semántico, pero si digo debes algo, debéis algo, pues lógicamente estoy dando a entender que dispones de una deuda, que tienes una deuda, y eso no es lo que estoy dando a entender aquí. Esto presenta un matiz de obligación, es una orden. Debéis confiar en ellas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque deberías conocer que la estructura deber más infinitivo es una perífrasis verbal modal de obligación, por lo que aquí claramente no tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva. Tenemos una perífrasis verbal. En la oración número 3, me gustaría presentar una reclamación, aquí sí, me gustaría eso, me gustaría algo. Si puedo sustituirlo por eso o por algo sin dificultad, conozco por un lado el límite de la preposición subordinada, que como tiene como núcleo verbal un infinitivo, va a ser de infinitivo, y permito diferenciarla de las que no lo son. Recuerdo, por cierto, que las preposiciones subordinadas de infinitivo no van introducidas por ninguna clase de nexo. Por eso, evidentemente, en este tipo de oraciones no nos encontramos esta unidad por ningún lado. En la oración número 4 aparece un infinitivo. Has de aprobar el examen. Pero, ¿puedo sustituirla por eso o por algo a partir del núcleo verbal? ¿Has de algo? ¿Has de eso? No queda muy bien. Y no queda muy bien porque no es una oración compuesta por subordinación sustantiva y no lo es porque has de aprobar, como le ocurre a la oración número 2, es una perífrasis verbal modal de obligación. Así que, claramente aquí tenemos una oración simple con un único núcleo verbal. Pasa que, claro, es un núcleo verbal complejo, perifrástico. En la oración número 5, desistió de pedir las fotografías una vez más. El verbo, el infinitivo, pedir. ¿Desistió de eso? ¿Desistió de algo? Sí. Se puede decir, es totalmente correcto, por lo que aquí es una oración compuesta por subordinación sustantiva. Desistió de su propósito de hacer tal cosa. Es totalmente posible. Así que, como se puede sustituir por eso o por algo, es una preposición subordinada sustantiva de infinitivo, toda la oración número 5 es compuesta por subordinación. Así que sí que sería, por tanto, una de las oraciones que estamos buscando. En la oración número 6, aquí aparece una de las perífrasis verbales modales de infinitivo que nos faltan. Aquí no tenemos nuevamente una oración compuesta por subordinación sustantiva. Tuvo que escapar, todo ello es una perífrasis de ese tipo, como acabo de señalar. No cabe señalar que se pueda sustituir desde el qué o desde escapar por eso o por algo. De hecho, ya debería chirriar que aparezcan unidos un qué con un verbo en infinitivo. Que, cuando funciona como nexo de una subordinada sustantiva, va acompañado de un verbo en forma no personal. Los verbos en infinitivo no van introducidos por ninguna clase de nexo. Así que esa rareza solamente se puede justificar o entender plenamente cuando cobramos conciencia de que lo que tenemos aquí es una perífrasis verbal. Y por tanto, la oración número 6 es una oración simple, nada de oraciones compuestas. En la oración 7, por su parte, han terminado por reconocer su culpabilidad. Observamos que han terminado por eso, han terminado por algo, suena verdaderamente forzado. En este caso hay que entender que también tenemos una perífrasis verbal. Han terminado por hacer tal cosa. Así que, en este caso, pues no es una preposición subordinada sustantiva de infinitivo. Es todo ello, terminar por reconocer una perífrasis verbal. En la oración número 8, se atrevió a trepar por las rejas, aquí sí, se atrevió a eso, se atrevió a algo. Sí que observamos que cabe la posibilidad de sustituir
la proposición por esas dos unidades pronominales, por los que claramente sí que tenemos una proposición subordinada, sustantiva de infinitivo. Y en la oración número 9, finalmente, podríamos señalar que hay cierta ambigüedad y, por tanto, podríamos indicar que hay dos respuestas posibles. Por un lado, como bien sabrás, iba a comer, todo ello se puede entender como un único núcleo verbal, porque es una perífrasis verbal, una perífrasis que da a entender que la acción está a punto de emprenderse o que se va a iniciar rápidamente. En ese caso, por tanto, no podemos interpretar que se trate de una oración compuesta por subordinación sustantiva. Pero cabe la posibilidad de que el verbo iba se interprete literalmente, es decir, que me estoy desplazando, me estoy moviendo para hacer tal cosa. Y en ese caso, ahí sí, el verbo comer sería el núcleo verbal de la proposición subordinada sustantiva de infinitivo. Aquí sí que cabría la interpretación de que fuese una proposición subordinada sustantiva. Cosa que en la primera interpretación, pues evidentemente no, porque la hemos considerado una proposición, perdón, una perífrasis verbal. Después de haber trabajado cuestiones de tipo más bien particular, en este ejercicio número 12 te he solicitado directamente que identifiques en todas estas oraciones cuál es la proposición subordinada sustantiva y la función que desempeña. Para realizar la primera parte de este ejercicio, es decir, la identificación de la proposición, recuerda que siempre tendremos que sustituir la proposición por eso o por algo. Y una vez la haya sustituido por eso o por algo, me quedará una oración simple en la que me resultará mucho más fácil reconocer la función de ese pronombre, de eso o de algo, y esa función será la misma función que desempeñe dentro de la oración compuesta la proposición subordinada sustantiva. Vamos a ir viéndolas una a una. En la 1 nos preguntaron si queríamos colaborar con ellos, nos preguntaron eso, nos preguntaron algo. Por tanto, el límite de la proposición subordinada es este, si queríamos colaborar con ellos, que evidentemente salta a la vista, que está introducido por una conjunción sí, es decir, un nexo de los que introducen proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas totales. Para reconocer la función, me quedo con la oración simple que ha resultado de sustituir la proposición por eso o por algo. Nos preguntaron algo, nos lo preguntaron algo, fue preguntado a nosotros, por lo que en este caso funciona como complemento directo. En la oración 2, me disgusta que llegues tarde, me disgusta eso. Perdón. En este caso introducida por un que uno, una conjunción que solamente funciona como nexo, como le pasaba al sí. Y en este caso, de nuevo, la sustitución por eso o por algo me permite conocer el límite de la proposición subordinada. Me permite reconocer la función. Me disgusta algo, me disgustan algunas cosas. Cambia si modifico el número del verbo, porque existe, recuerda, una relación de concordancia entre el verbo y el sujeto. Y es que en este caso la proposición desempeña la función de sujeto, algo desempeñaba la función de sujeto. En 3, tengo pruebas de que no dices la verdad, tengo pruebas de eso, tengo pruebas de algo. El que, de nuevo, un que uno, conjunción en función de nexo. Tengo pruebas de algo, las tengo. Es decir, la proposición entra dentro o está dentro, incrustada dentro de un sintagma nominal que se puede sustituir por las. Vale. Y además observa que en este caso le precede una preposición, por lo que parece que a partir de aquí hasta aquí tenemos un sintagma preposicional. Por lo que, ¿cuál es la función de esta proposición? Recuerda que los sintagmas preposicionales, todos, están compuestos de dos elementos. La preposición en función de enlace y todo lo demás, el término. Pues en este caso tenemos una proposición subordinada adjetiva o, perdón, una proposición subordinada sustantiva en función de término de un sintagma preposicional cuyo enlace es de. Y ese sintagma preposicional observa cómo funciona como complemento del nombre de pruebas. Y pruebas es el núcleo de un sintagma nominal. Ya hemos dicho que el complemento del nombre quedaba dentro de ese sintagma nominal.
un sintagma nominal que hemos podido sustituir por las, porque por lo que funciona como complemento directo. Si no lo ves con claridad, seguramente si la reduzco a una oración simple, sustituyendo la preposición subordinada sustantiva por algo, lo veas más claramente. Tengo pruebas de algo. ¿Cuál es la función que le corresponde a algo? La misma función que le va a corresponder a la preposición. Observa que todo está incluido dentro de un sintagma nominal en función de complemento directo. Se puede sustituir por las tengo. Pruebas de algo son tenidas por mí. Se lo convirtiera incluso en una oración pasiva, aunque resultara un tanto raro. ¿Cómo analizo este sintagma nominal? Bueno, tiene un sustantivo en función de núcleo y un sintagma preposicional en función de complemento del nombre, complementa el núcleo. Y todos los sintagmas preposicionales están compuestos de dos elementos, el enlace y el término. Pues esto que acabo de hacer aquí es exactamente lo mismo que he de trasladar al análisis de la oración compuesta. Núcleo, sintagma preposicional en función de complemento del nombre, enlace, la preposición de, todo lo demás, término. Así que ya yo creo que después de esto se ve más claramente. Oración 4. Ellos confían en que no perderán el avión. Ellos confían en eso. Ellos confían en algo. De nuevo introducida por un que uno. En este caso observa cómo aparece nuevamente precedida de una preposición. Por lo que, lógicamente, la función que le corresponde nuevamente a esta preposición es la de término de un sintagma preposicional. Sintagma preposicional cuyo enlace es la preposición en. ¿Y cuál es la función que le corresponde al sintagma preposicional en que no perderán el avión? Ellos confían en eso. En eso es en lo que confían. Si pongo en práctica esta prueba, que forma parte de los métodos de reconocimiento de las funciones sintácticas u oracionales, caigo en la cuenta o en la consideración de que se trata de un complemento de régimen verbal, también conocido como suplemento. Es decir, en, desde en hasta el final, es complemento de régimen, pero recuerda que lo que me han solicitado es la función de la proposición subordinada que está dentro de ese sintagma preposicional desempeñando la función de término del mismo. En la oración 5, mi hermana está contenta de que vuelva a casa, de eso, de algo, de nuevo introducida por un que uno. Y nuevamente precedida por una preposición, mi hermana está contenta de eso. Es muy parecida al análisis que hemos operado en la oración número 3. Mi hermana está contenta de algo, mi hermana lo está. Todo esto es un sintagma adjetival, lo que acabo de subrayar, en la medida en que todo lo puedo sustituir por lo. Bien, ¿cuál es la función que le corresponde a la proposición, lo que está encerrado entre corchetes? Término, de nuevo, de un sintagma preposicional, cuyo enlace es de. ¿Y cuál es la función que le corresponde a este sintagma preposicional? Complemento del adjetivo, porque en este caso el adjetivo es el núcleo. Complemento de un adjetivo. ¿De qué adjetivo? Contenta. Bueno, lo pongo así. De contenta, que es el núcleo de un sintagma adjetival que funciona, en este caso, ¿cómo? Lo hemos podido sustituir por lo, con un verbo copulativo, claramente, atributo. Si me cuesta verlo, opero este mismo análisis. De hecho, si lo escribiera muy rápidamente, mi hermana está contenta de algo. Cuando digo que hay que operar este análisis, es el de la oración simple que resulta de sustituir la preposición subordinada por un sustantivo como eso o algo. Mi hermana está contenta de eso. Mi hermana lo está. Todo esto es un sintagma adjetival que funciona como atributo. Lo he podido sustituir por lo delante de un verbo copulativo. Como sintagma adjetival tendrá un núcleo que será un adjetivo y en este caso un sintagma preposicional que funciona como complemento del adjetivo. Y los sintagmas preposicionales todos constan de dos elementos, la preposición en función de enlace y todo lo demás el término. Todo lo demás en este caso es el algo en la oración simple y la preposición subordinada sustantiva introducida por un que uno en el caso de la oración compuesta.
En la 6 nos agradó mucho que nos estuvieran esperando, nos agradó mucho eso, nos agradó mucho algo, introducido nuevamente por un que uno. Se parece muchísimo a la oración número 2. Nos agradó mucho algo, pero ¿nos agradaron mucho algo? No, nos agradaron mucho algunas cosas. ¿Por qué se opera esa sustitución o esa transformación cuando cambio el número del verbo? Porque concuerda en número y persona con él, porque en este caso la proposición subordinada al sustantivo desempeña la función de sujeto. Nos preguntábamos si ellos se quedarían en casa, nos preguntábamos eso, nos preguntábamos algo, introducida por una conjunción sí, que introduce interrogativas indirectas de tipo total. Nos preguntábamos algo, nos lo preguntábamos, algo era preguntado por nosotros, por lo que al aplicar estas pruebas llegó rápidamente a la conclusión de que se trata de un complemento directo. La 8, recuerdo que no había personas suficientes en la sala, recuerdo eso, recuerdo algo. El límite de la proposición subordinada, el que acabo de encerrar entre los corchetes, introducida nuevamente por una conjunción, un que uno, que solamente funciona como nexo. Como la anterior, funciona como complemento directo. Lo recuerdo, eso, algo, es recordado por mí. Al aplicar la prueba sobre la oración simple que resulta de sustituir la proposición por eso, por algo, no me queda la más mínima duda. En 9, no asombró que Maite llegara tan tarde. No asombró, de nuevo introducida por un que uno, no asombró eso, no asombraron eso, no, no asombraron esas cosas, o no asombró algo, pero no asombraron algo, algunas cosas. Como pasaba en esta, de la número 6, también en este caso la proposición subordinada sustantiva funciona como sujeto. En la 10, no me acuerdo de que ellos no dijeran nada, no me acuerdo de algo. Si no la ves clara, o de manera clara, escribe no me acuerdo de algo y opera ese análisis aparte antes de continuar. Pero aquí observa que la proposición subordinada sustantiva, introducida por un que uno, funciona nuevamente como término, término de un sintagma preposicional, que es de que ellos no dijeran nada, cuyo enlace es la preposición de. ¿Y cuál es la función de este sintagma preposicional? No me acuerdo de algo es de lo que no me acuerdo. Parece que la preposición está requerida o exigida por el verbo, por lo que desempeña este sintagma preposicional la función de complemento de régimen verbal o recuerda que también podemos llamarlo suplemento. En la oración número 11, las posibilidades de que ganemos son escasas. Las posibilidades de eso son escasas, en este caso no llega hasta el final. Lo que puedo sustituir por eso por algo es solamente que ganemos, el límite de la proposición subordinada sustantiva. ¿Cuál es la función que desempeña en este caso? Nuevamente, término de un sintagma preposicional cuyo enlace es la preposición de, observa que es la que le antecede. Todo esto, por tanto, sería un sintagma preposicional, como siempre consta de dos elementos y ese sintagma preposicional, ¿cómo funciona? Observa que complementa posibilidades. Complemento del nombre. Posibilidades es el núcleo de un sintagma nominal que es las posibilidades de que ganemos. Esas o eso son escasas. Esta realidad es escasa. Bien, por tanto, es término de un sintagma preposicional en función de complemento del nombre, digo de posibilidades, que es el núcleo de un sintagma nominal en función de sujeto. En la oración número 12, el papel será interpretado por quien elija el director. En este caso no me había dado cuenta hasta este momento, la voy a eliminar, porque no tenemos realmente una oración compuesta por subordinación sustantiva. En este caso tenemos una oración compuesta por subordinación adjetiva sustantiva. No me interesa, la voy a eliminar, ¿de acuerdo? No aparecerá, por tanto, en el material. En la 13, ella insistió en que repasáramos los exámenes. Ella insistió en algo. De nuevo, le pasa exactamente igual. Observa que está precedida de una preposición, término de un sintagma preposicional cuyo enlace es esa preposición en. Y ese sintagma preposicional, ¿cómo funciona? Como ha pasado con algún anterior, como complemento de régimen verbal o suplemento. Ella insistió
En eso es en lo que insistió. El verbo insistir necesita, para restringir su significación, necesita esa preposición. En la 14 iremos al cine después de tomar algo. En este caso ya no tenemos un nexo. ¿Por qué? Porque es una de infinitivo, una preposición subordinada sustantiva de infinitivo, pero igualmente es una preposición subordinada sustantiva. Iremos al cine después de tomar algo. Nuevamente, aparece detrás de una preposición, término, término de un sintagma preposicional, cuyo enlace es la preposición de. ¿Y este sintagma preposicional de tomar algo, cómo funciona? Pues parece que complementa un adverbio. Al adverbio después, que es, perdón, complemento del adverbio del de después. Me voy a quedar con el dedo negro. De después, que es el núcleo de un sintagma adverbial. Después de tomar algo, todo esto que voy a subrayar ahora, porque todo ello se puede sustituir por un adverbio. Iremos al cine, entonces, en ese momento, y esto me permite comprobar que funciona como complemento circunstancial. En la oración número 15, los sindicatos se mostraron favorables a alcanzar un acuerdo, de nuevo, de infinitivo, pero se puede sustituir por eso o por algo. Los sindicatos se mostraron favorables a eso. ¡Uy! Aparece delante una preposición. Pues parece que esto va a ser un sintagma preposicional, por lo que la proposición funciona como término de un sintagma preposicional cuyo enlace es la preposición a. ¿Y este sintagma preposicional cómo funciona? Pues parece que complementa un adjetivo. Todo esto, favorables además, favorables hasta el final, favorables a alcanzar un acuerdo, es un único sintagma que tiene como núcleo un adjetivo, es un sintagma de tipo adjetival, dentro del cual se encuentra el sintagma preposicional. ¿Y cuál es la función que le corresponde a este sintagma adjetival? Los sindicatos se mostraron así. ¿Cómo se mostraron? Favorables. Uy, es un complemento predicativo. Responde a la pregunta cómo y se puede sustituir por así, pero es un sintagma adjetival, no podría ser un complemento circunstancial, recuerda. Por tanto, el sintagma preposicional dentro de ese sintagma adjetival desempeña la función de complemento del adjetivo. ¿Cuál es la función, por tanto, recapitulemos, que le correspondía a la preposición subordinada sustantiva? Término de un sintagma preposicional cuyo enlace es a, sintagma preposicional que funciona como complemento del adjetivo, de favorables, que es el núcleo de un sintagma adjetival en función de complemento predicativo. Y ya está, con esto estaría completo el análisis. Y por último, no sé si llegaremos a tiempo, no sé eso, no sé algo, esta ya es más sencilla que las anteriores, introducida por una conjunción sí, una interrogativa indirecta total. En este caso, no sé eso, no sé algo, no lo sé, eso no es sabido por mí, claramente funciona como complemento directo. Bien, en este penúltimo ejercicio del cuadernillo, te he solicitado que a partir de tres oraciones compuestas realices un análisis sintáctico completo. En primer lugar, nos vamos a ocupar del análisis de la oración compuesta y solo una vez lo hayamos terminado, entonces analizaremos o procederemos al análisis de la proposición subordinada sustantiva que ésta contiene. Primero hay que identificar el límite de la proposición. En este caso hay una subordinada sustantiva introducida por un que uno. Que hayas tenido éxito nos alegra a todos. ¿Cuál es? La sustituyo por eso o por algo. Eso nos alegra a todos. Por tanto, este es el límite de la proposición subordinada sustantiva, lo que me permite concluir que esta es una oración compuesta por subordinación sustantiva. Ahora, una vez la he identificado, recuerda que la puedo sustituir por eso o por algo, de tal manera que la función que le corresponda a eso, en eso nos alegra a todos, será la función que le corresponda a la preposición subordinada sustantiva. En primer lugar, voy a diferenciar sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto del verbo alegra? Pues voy a cambiarlo de número para llegar a esa conclusión. Eso nos alegra a todos, eso nos alegran a todos. ¡Guau! Lo que suena mal es eso.
tendría que decir, esas cosas nos alegran a todos, porque recuerda que hay una relación de concordancia en número y persona entre el verbo y el sujeto. Por tanto, la proposición subordinada sustantiva, introducida por un que uno, funciona como sujeto. Todo lo demás es el sintagma verbal, que en este caso es predicado verbal porque tenemos un verbo predicativo. ¿Cuál es el verbo, el núcleo verbal? Alegra. Con respecto a él, aparecen dos sintagmas, un sintagma de tipo nominal y un sintagma de tipo preposicional. Ambos dos funcionan como complemento indirecto. Se refieren a la misma realidad. Si lo pasáramos a tercera persona, ambos dos se sustituirían por les. Les alegra a todos. Si quitara el pronombre, si solamente que hayas tenido éxito, alegra a todos. Si lo sustituyera, sería les alegra, que es el pronombre típico del complemento indirecto. Complemento indirecto. Una vez he identificado todas las funciones dentro de la oración compuesta, dentro del conjunto, paso a analizar la proposición subordinada sustantiva. Recuerdo que la conjunción solamente funciona como nexo, por tanto me olvido de ella. Y empiezo desde el principio, identificando sujeto y predicado. Sujeto del verbo hayas tenido, pues está omitido, evidentemente es un sujeto de segunda persona del singular. Todo, por tanto, va a ser sintagma verbal en función de predicado verbal. Y solamente me queda señalar la función de este sintagma nominal, que con respecto al verbo hayas tenido, no con respecto al verbo alegra, funciona como complemento directo. Lo hayas tenido, éxito haya sido tenido por ti. En la oración cuéntaselo tú antes de que se entere por otras vías. La proposición subordinada sustantiva es que se entere por otras vías, porque se puede sustituir por eso, por algo. Cuéntaselo tú antes de eso, antes de algo. Bien, recuerda que lo primero que vamos a hacer siempre es analizar el conjunto de la oración compuesta, ya solo en última instancia analizamos el contenido, el conjunto de la proposición, lo que queda dentro del paréntesis. Para ello nos valemos del núcleo verbal, que en este caso observa claramente solo hasta cuenta, que es el verbo en modo imperativo. Se lo son dos pronombres que se han añadido a él, que se llaman técnicamente pronombres enclíticos, no nos importa. El núcleo verbal, en este caso el verbo en modo imperativo, nos permite observar que todo es un sintagma verbal en función de predicado verbal, porque el sujeto, un sujeto de segunda persona del singular, está omitido. Dentro de ese sintagma verbal tenemos distintos sintagmas. Un sintagma nominal pegado al verbo, que es se, otro sintagma nominal pegado también al verbo y ese otro pronombre, que es lo. Ah, perdón, no he visto el tú. Y yo hablando de un sintagma omitido, un sujeto omitido, nada. El sintagma verbal estaría interrumpido por la aparición del sujeto, que sería evidentemente el pronombre, el sintagma nominal, tú. ¿De acuerdo? Así que disculpad el error, que no lo había visto. Todo lo demás, antes de que se entere por otras vías, se podría sustituir por un adverbio. Por lo que aquí tenemos un sintagma de tipo adverbial. Insisto, todo se podría sustituir por un adverbio. Entonces, ¿qué función desempeña? Circunstancial, da una información de tiempo. Cuéntaselo tú en ese momento. Entonces, ese sintagma adverbial está compuesto de un núcleo, que es el adverbio antes, y un sintagma preposicional que funciona como complemento del adverbio. Ese sintagma preposicional está compuesto de dos elementos, la preposición en función de enlace y todo lo demás que resulta que es la proposición subordinada sustantiva introducida por un que uno, es el término. Así que, ¿cuál es la función que le corresponde a la proposición subordinada sustantiva en este caso? Término de un sintagma preposicional cuyo enlace es de, que funciona como complemento del adverbio de antes, que es el núcleo de un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial. Y una vez he operado este análisis, y solamente una vez he operado este análisis, analizo el interior de la proposición subordinada sustantiva, olvidándome de lo que he hecho hasta el momento, empezando de cero, identificando sujeto y predicado, pero recordando que el nexo solamente desempeña en este caso esta función. Bien, en este caso,
El verbo, el núcleo verbal es el pronominal sentere, que esta vez sí permite ver que el sujeto está omitido, por lo que todo sería un sintagma verbal en función de predicado verbal con un verbo predicativo. Y junto a él, junto al verbo, aparece un sintagma de tipo preposicional por otras vías que funciona como complemento circunstancial. Antes de que se entere, así, de esa manera. Compuesto de enlace y otras vías que sería un sintagma nominal en función de término. Y en la última oración de este ejercicio me explicaron mal cómo se iba a esa calle. Evidentemente, el límite de la proposición subordinada sustantiva es cómo se iba a esa calle, porque todo eso lo puede sustituir por eso, por algo. Y en este caso tenemos una proposición subordinada sustantiva, pero recuerda, interrogativa indirecta parcial, introducida por un cómo, que es un adverbio interrogativo, que además de la función de nexo, va a desempeñar una determinada función dentro de la proposición. Pero primero vamos a analizar el conjunto de la oración compuesta. A partir del verbo explicaron, núcleo verbal de la oración y del predicado, voy a ir identificando sujeto, predicado y demás elementos. Me explicaron mal eso. No hay sujeto. En este caso, todo es un sintagma verbal en función de predicado verbal, porque el sujeto de tercera persona plural, ellos, ellas, está omitido. Junto a él aparece un sintagma nominal, me, un sintagma adverbial, mal, y la proposición subordinada sustantiva. Y todos estos elementos, si queréis, para que se vean más claramente, los voy a poner al mismo nivel, porque todos son funciones oracionales al mismo nivel dentro del predicado. Como decía, a todos estos elementos les voy a tener que asignar una función dentro de él, dentro del predicado. Me, si lo pasara a tercera persona, sería le, no lo, por lo le o les en plural, por lo que complemento indirecto. Mal, en este caso complemento circunstancial. Lo podría sustituir por el adverbio así. Me explicaron así, de esa manera. Y por último, la preposición subordinada sustantiva. Me explicaron mal eso. Eso me fue explicado mal a mí. Y lo podría sustituir por lo. Me lo explicaron mal. Bien, claramente llegó a la conclusión, por tanto, de que se trata del complemento directo del verbo explicar. Una vez he operado este análisis o una vez he reconocido todos los elementos dentro de la preposición subordinada sustantiva, perdón, de la oración compuesta por subordinación sustantiva, me meto dentro del límite de la preposición subordinada sustantiva, me olvido de todo lo demás y empiezo de cero, sujeto predicado, recordando que en este caso al cómo le tengo que asignar una función. ¿Cómo se iba a esa calle? El núcleo verbal es se iba. En este caso, date cuenta de que tengo un se de tipo impersonal, por lo que todo evidentemente va a ser un sintagma verbal en función de predicado verbal. Junto al núcleo verbal, dentro de ese predicado, hay un sintagma de tipo preposicional, esa calle, con una preposición a y un sintagma nominal en función de término de esa calle, sintagma preposicional que puedo sustituir por allí, por lo que claramente se ve que es un circunstancial. Y cómo también es un complemento circunstancial, al fin y al cabo se respondería indicando la manera. ¿Cómo se iba a esa calle? Así, de esta manera. Así que también es otro circunstancial dentro de la proposición. Y en la última pregunta o en el último ejercicio del cuadernillo, a partir de esta viñeta, te preguntaba por qué se podía interpretar que esta respuesta, que ya no asustamos a nadie, es una proposición subordinada sustantiva. Si atendemos a la pregunta, ¿qué te han dicho? Que ya no asustamos a nadie. Evidentemente observamos que hay un proceso de elipsis, de economía lingüística. Evidentemente es una respuesta parcial, incompleta, pero porque se sobreentiende una parte de la oración que no se repite, porque evidentemente la persona que responde pues la tiene presente, como la persona que ha preguntado, dentro de la situación comunicativa. La respuesta completa sería, me han dicho que ya no asustamos a nadie, pero el verbo de la pregunta no se repite. Insisto, es un proceso de elipsis, por lo que aquí realmente podríamos interpretar que sí que sigue habiendo, sí que hay
sí que se ha producido una oración compuesta por subordinación sustantiva, solo que únicamente se ha producido como respuesta la preposición subordinada.